Quédense con mi casa. Ustedes me avisan cuando yo entro. Yo me salgo. Ustedes me avisan de una vez. Sin problema. Oh. ¿Y con quién está peleando, profesor? Oh, los mosquitos. Imagínate. Pueden meter los pies debajo de la mesa del comedor. Uno comiendo arriba y ellos comiéndole a uno abajo. Pero venga, comiendo a ver los mosquitos. Y eso lo hacen todavía. Ah, pues los mosquitos no pescan todavía. Yo les quiero algo ya de calidad. ¿Usted me entiende? Eso no quiere saber. Lo que hace es que espantan a los mosquitos. Yo les quiero un spray que los mate. ¿Tú no tienes uno ahí en aerosol o algo, no? Yo no tengo, no, porque es que eso se vende de una vez. Ahora yo tengo un método muy bueno. Ajá, ¿y cuál sí. es? Usted hace así, pa, le cae atrás el mosquito. Ajá. Lo agarra y le hace así. Llama una de esa vela verde, entonces. Venga a buscarla, que yo no tengo a domicilio. Pero mire, al cliente hay que acomodar las cosas, Plinio. ¿Acomodar? Ah, ¿usted quiere que yo traiga un sillón y le cuele café por una vela mosquito? Ya no decir tantas explicaciones, vamos. Ok, vamos, acá. Te lo digo, Charlie, te estoy diciendo, mi hermano, que fue por catálogo que lo pedí. ¿Y cuánto? ¿Y dónde conseguiste los dólares? Nada, yo me pasé 3 meses juntando dólar con dólar, dólar con dólar, y ¡prá! Lo compré, pedí la orden de una vez. ¿Y cuánto costaron? $85, mi hermano. ¿$85? Oye, usted se está volviendo loco. ¿Y cómo usted cree que yo voy a dar $85 por unos simples lentes? ¿Simple lente de qué, Charlie? Esos lentes son garantizados, mi hermano, garantizados. ¿Garantizado? Calidad. Sí. Entonces uno ve heavy la mujer, ¿verdad? Oye, sin ropa, Charlie. Si no, no nos costarán tanto cuarto, men. Sin nada. Nada, nada, mi hermano. Ah, gringo, ¿qué inventa? Jesús. Préndala, a ver el mosquito. Mire los dos mosquitos más grandes del pack. ¿Qué pasó, hombre? Usted es más mosquito que yo, porque usted sí chupa. Ay, me pone a chupar. Cecilia. ¿No vino con usted? Ah, espérese, que aquí mismo la tengo. Sí. Venga, vea. En un bolsillo de esto quedó, venga. Búscala bien, búscala bien. ¿Dónde que está? Ve a ver. No, si no, no, está aquí. ¿No está ahí? No está, no. ¡Barbarazo! ¡Barazazazo! ¿Usted la está viendo aquí? Charlie, Charlie. Dejen de estar ya afrentoso conmigo, que yo no voy lejos para entrarle a batazo. Es verdad que no se puede dar confianza. ¡Ale fu, ale fu, ale fu! ¡Qué tierra! Dios me lo bendiga, mi hijo, y me lo deje criar. Sion, doña Petra. Dios me lo bendiga y me le quite lo desgraciado. Amén. Mira, mi hijo, llevo esta caja para ti, ¿qué? Por fin, padre, gracias, padre amado, por fin. Chale. ¿Pero y qué? No, eso es un, uno,
Esos son unos lentes para una cámara fotográfica que yo compré fuera. Ay, qué alivio, porque mira, me tenía media chiva la cajita esta, porque uno nunca sabe, a lo mejor un enemigo de uno le manda una cosa rara. No, mi mami, ven. ¿Qué fue, ña Petra? ¿Está moca? ¿Va a ser una bomba? ¿Te crees que una bomba? Bueno, uno nunca sabe. Déjame. No, porque es verdad, uno nunca sabe. ¡Una bomba! ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Deje su payasada conmigo! Si no quiere que yo le enseñe una bomba en medio del hocico a los dos. Está bien, mami, gracias. Cualquier cosa, si vienen buscándome lo que sea, yo estoy en mi habitación. Está bien. Me van a matar de un susto, ustedes. Está bien. Loco, pero de ese rápido de tapa, eso, que ya idea. Yo estoy desesperado por hacer la prueba. Ahora. ¡Charlie, viste eso, men! ¡Pero qué mami, Dios mío! Hay que hacer la prueba ahora. Partido de Acción Popular Independiente, el PAP. Es ahí. Todo es chiquito así, pero jaja. Eso va a venir camino al poder. ¿Cuánto tiempo que nosotros vamos a durar bailando en esa patana? No. Eso es apenas como 2 horas. Ustedes lo van a ganar frío, eso. Lo van a ganar frito. Bueno, pero si esto se acaba rápido y temprano, me imagino que usted no tiene mucha gente. ¿Que no qué? ¿Que no qué? Mire, hay más gente que en Santiago. Lo que pasa es que algunos son de la secreta, usted sabe. Sí, claro. Se ve como chiquito eso ahí. Bien. ¡Ay, Charlie! ¡Mi hermano! Se ve, se oye y se siente, mi hermano. ¡Angora, Charlie, son Angora! ¡Miau! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Oye, mi madre, pero no sea tan ignorante! ¡Ay, mi madre, Dios mío! ¡Pero mira eso! ¡La catarata de Niágara es un moro! Es un moro, Charlie. Mire. Ok, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la mitad adelante, como acordamos. Sí. Y después, cuando termine, le damos la otra mitad. Como acordamos un poco usted. Pero mire esos muchachos, mire. Esos son de nuestra congregación, esos dos. ¿Qué hay, los santos? ¿Y esas jóvenes de la familia? Pero será de la familia Pica Piedra, porque ese broncosaurio que yo estoy viendo. Y ese tipo, tengan un poco más de respeto con nuestra persona. No, nada más queríamos, ¿tú me entiendes? Más buena gente, más agradable. Lo que pasa es que uno no puede ser ya ni sociales con... ¡Diablo! Dios mío, qué cosa. Ay, está bueno que le pase por estar trascendido. Siempre se buscan su watch. Ustedes no saben, esas dos maranes, esas dos bellezas que ustedes ven ahí, son dos promotoras que nosotros hemos traído para que vengan a motivarnos la masa en nuestro partido. Sí. ¿Qué? Mi joven, mucho gusto, Eduardo. Charo, Charito. Y yo soy el mentado Charlie. Yo soy Nereida. Pero no la de la bachata, muchacha, con ese perico ripiado. Esa es otra. Esa es otra, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes, muchacha. Yo pienso que ya de aquí, lo que hacemos es que ustedes se van, se preparan por allá, el asunto que me haga falta. ¿Van a traer gorra? No, gorra no. Con la gafa está bien. La gafa está bien así. Y entonces, cuando ya ustedes están listas, vienen y nos dan un toquecito. ¿Y ustedes no van para allá, para el meeting? Bueno, no sé. No, ellos no. Sí, mire, claro que sí, claro que sí. La verdad que sí, ya que va. No pase de ir, óyeme, de Cuba a Miami en tubo por ustedes. Ven acá, pero ustedes tienen un show con esa gafa. Oh, pero cada vez que están hablando con nosotros, eso, este se la pone, aquel se la quita. El problema es el sol que no hace daño. Y somos muy amigos, y tú sabes. Entonces, los lentes míos se me perdieron y a mí también me hace daño. Y el diablo, eso es lo de vez en cuando. Así un rato. Pica el sol, ven, volvemos. ¿Y estas dos quiénes son? Ay, yo no sé, pero por el feeling que tienen, parece como de donde Yulisa la domadora. Porque estos dos parece que lo conocen. Si no son dos de la noviecita de ellos.
Mira, mi amor, yo de esos dos no dudo nada. Bueno, chicos, pues entonces ya ustedes saben, nos vemos allá. Si no, nos quedamos ciegos. Sí. Y si no, nos intentamos. Nos vemos ahorita, los fans. Bien, bye bye. Ay, ay. ¿Qué pasa? Pero mira, lo estaban mirando con una cara como si se la quisieran comer con los ojos. Todos los hombres son iguales, mija. Todita le gustan. Bueno, eso sí es verdad. Sí, pero yo quisiera que Eduardo venga con su chulería para arriba de mí. Para que vean que se lo voy a devolver con una galleta, va así. Oye, Charlie, eso, dice que está por mí. Pero ok, que uno no le haga caso y toda la cosa. Pero tampoco hay necesidad de que le estén trayendo mujeres a uno aquí. ¿Y claro. No será que ustedes lo están como celosas? ¿Celosa nosotras? ¿Pero de quién? Por Dios, eso no vale ni una guayaba, podría. No, yo lo digo por el tonito de voz, como que ustedes están como dolida por algo, no sé. Ay, mija, Dios me libre de sentir algo por el Charlie, ¿eh? Uy, loco, loco, dese rápido, mi hermana. Dese rápido, que quiero verla de aquí del patio, ¿cómo es? Tú estás como si tú nunca hubieras visto una mujer en tu vida. Bueno, mi hermano, hacia la intemperie yo nunca la he visto. Date rápido, saca, saca, que quiero ver mi Gilena por dentro. ¿Será por fuera? Claro, usted no ve que está llena de ropa, ah, sí, ahora mismo. Sí, verdad, verdad. Saca los lentes, ven, 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 que tengo nervioso. Yo primero, que yo quiero ver a Cecilia. Oye, que las mujeres cuando dicen, cuando las mujeres tienen la frente grande, dicen que tienen una sinceridad, Charlie. Agarra. Madre de los tomates. ¿Cómo se crió esa niña, Dios mío? Ay, Dios mío. Ahora yo. No me hablen el tiro. Santo caracole, Batman. Te equivocaste medio. ¿Por qué? Porque mi Gilena tiene la frente chiquita. Y yo le estoy viendo una sinceridad. Pero, ¿y qué tanta moriqueta que hacen de todo? No te digo que son dos locos. Pero la verdad es que son de remate, sí. Pero espérate. Mire, hay que sacarle su comida aparte, mi hermano Charlie. ¿Y qué es lo que yo están mirando con tanto afán? Bueno, yo me imagino que será mi hermosura. Bueno. Mira, Eduardo. Ay. Me acaben. Mira, ten mucho cuidado donde tú vas a poner la mano, oíste, para no arrancártela. Yo. ¿Se puede saber qué es lo que ustedes están mirando con tanto afán? Es que me gusta verla así a ustedes al natural. Espérate. ¿Y qué? Marcela, pero qué talento, Dios mío, tiene esa niña, padre. No, es que yo lo digo. Ellos están hoy locos, es que se le traigan a todo el mundo. Ah, no, espérate, que yo no soy todo el mundo. Ay, yo mejor me voy. Ven acá, explíquenme algo, ustedes dos. ¿Y esos lentes, si no hay sol, te dio como un vídeo o algo? No, mamazota. Corten conmigo y no me cojan en su boca, que yo no soy relajo de nadie. Miren a ver. Pero tanto, nosotros seguimos solos. Está bien, dejemos eso así. ¡De los santos! ¡Sí! ¡Es un del país! ¡Vamos! ¡Es un del país! ¡Hola, preciosura! ¡Se de la preciosura! ¡No se acuerdan de nosotros! ¿Y cómo no vamos a olvidar de esas dos caritas tan relampías? Señores, yo digo algo. Yo pienso algo, señores. En este momento, señores, ¿por qué no locamos y nos vamos a dar una vueltecita por ahí? Es más, nosotros invitamos, ven. ¿Qué pasa, Marcela? ¿Por qué tú no miras ahora con esa cara así, eh? ¿Qué? No, lo que pasa es que esos lentes me recuerdan algo. Sería un placer, pero ser otro día. Nosotras somos mujeres de trabajo. De altura. Ay, sería un placer. Qué dramática. De verdad lo que tú me dijiste, eso tienen que ser donde Yulisa la domadora, porque las mujeres decentes no son tan simpatiquitas. Ajá.
¡Ya me acordé! Mira, ve acá. ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Efectivamente. Miren, estas gafas que ustedes ven aquí son de los objetos que las mujeres feministas no permitimos que usen los hombres. De esta misma. ¿Y qué tiene de malo que uno ponga una gafita vieja ahí para no dañarse los ojos? ¿Eh? No, mi vida, es que estas gafitas, así como tú dices, no son común y corriente y tú lo sabes. Ajá, ajá. ¿Y qué es lo que tienen esas gafas? Ah, ¿qué van? Mira lo que hacemos, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Todo el mundo desnudo! ¡Esto es horrible! ¡Ay, déjame ver! ¡Ay, Eduardo, pero tú eres una tragedia de hombre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ven acá, esas son de las gafas que la gente se ve en cuera. Ay, así mimito, para que lo sepa. Ay, tú ves, señor, eso no se hace. Ahora yo me siento pecadora. ¿Pero cómo va a ser, señor? Y uno no se había dado cuenta de eso, de por Dios. Pero chequeate su lente, no. Permíteme, puede ser. Eso es imposible. Déjame ver, espérate. Ay, ahora di que no sabían nada. Ustedes van a ver quiénes somos nosotras. No, espérate, mi amor. No me vengan a mí a decir que... ¿Qué importa que uno la vea a ustedes, eh? Ah, porque tú vas a seguir, ¿verdad? Eso me dolió a mí. Sí, pero tú vas a ver lo que te va a pasar ahora. No, momento, señoritas, momento. Que no nos podemos poner ahora de que a darnos golpes porque es que nosotros somos personas civil... ¡Mira! ¡Mira que viene ahí, mortal! No, saca, que nos van a encuadrar de verdad. ¡Ah! ¡Cecilia! Tanto que le he dicho que de esa juntilla. No te apures, que tú y yo nos juntamos. ¡Cachao! Vea, que qué bulla era, ¿eh? Ah, no. Usted siempre sale después que esto ha pasado. Para estar preguntando nada más. Los tigres esos de usted. Algo le hicieron a las mujeres. Ahí van las mujeres cayéndole atrás. Mira, me encontré todo el tesito aquí. Parece que fue uno de ellos que se le cayó. Cualquiera lo vende. No, venga, démelo para guardárselo. Ay, ñeñe. Por lo menos que hay que darme a mí por esto, estos son 30 pesos. Tú lo encontré yo aquí ahora mismo. Démelo. ¿Qué fue, don Plinio? ¿Vio algún fantasma? Doña Petra. Yo no le conocí a faceta. Pero usted trabaja porque quiere. ¿Pero qué me termina, don Plinio? Si se lo digo, usted se va a mandar. ¡Ay! ¡Ya se me está asustando! Mire, don Plinio, para mí como que usted estaba soñando. Mire, por mi madrecita, mamá, le dije ayer en la lleva a la Vega que no. Mire, pruébelo. Déjeme ver esto. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, pero! ¡Pero no! ¡Pero qué caparazón! ¡Está más rendida que una paletera! ¡Pero mire! ¡Yo no sabía que usted estaba tan bien! Ay, ¡Venga! ¡Pase! ¡Que usted no le pueda dar soga suelta! ¡Pero mire! ¡Pruébeselo! ¡Ay, no! ¡Que me da mucha vergüenza! ¡Ay, que le da mucha vergüenza! ¡Una mujer que ha tenido una trayectoria de maridos! ¡Claro, pero no ando metiendo mis ojos en toda la porquería! Tú no dijiste una mujer de clase, que eso está por ahí carrereando, hombre. No, pero mire, se nos salvaron porque corren más que nosotras. Pero de lo contrario, hubiera puré de Charlie Eduardo en toda la pared de aquí del patio. Parece que ellos no estaban viendo ahí con unos lentes. Es verdad, don Joaquín. Mire, don Joaquín, yo le voy a explicar cachao. Mire, lo que pasa es que yo tenía estos lentes, ¿verdad? Me lo encontré ahí. Me lo puse. ¿Qué le dio a él? ¿Cómo que qué le dio? Le estoy hablando del mismo problema, es los lentes. Venga, para que usted lo pruebe. Sí, venga. Pruébelo. Ay, sí, profe, pruébelo, profe. Ay. Ofrezco, profe. Esto es increíble. ¡Diablo! Vuelva a ponérselo, profe. ¡Ay! ¡Diablo! ¿Qué invento es este? Digo, esos muchachos son terribles, ¿eh? Pero lo importa, pero eso está muy bien, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Doña Petra! ¡Ah! ¡No importa! ¡Míreme a mí, profe! ¡Que se lo ponga en su camisa! ¡Que no lo tremen,
niña, ¿no? Sí, sí, sí. No, porque es un muchacho sombro terrible, ¿eh? Hay que ver la capacidad que tiene. Pero mira, de verdad que están tremendo estos lentecitos. ¿Sabes? Venga, venga, ¿sí? Que a mí hay que darme unos cuartos para yo dar esto. Esto fui yo que me lo encontré. Ah. No, pero yo me atrevo hasta comprarme uno para divertirme de este vez en cuando. Un poco más serio. Mira, ya relajando que estoy. ¡Relajando! Ese, usted es capaz de eso y demás. Dice que relajando. ¡Sin vergüenza! ¿Usted vio, don Plinio? Relajando que estábamos. Ay, profe, ¿qué viene usted con eso? Ojalá que a don Plinio no se le ocurra devolverle los lentes a los muchachos. No, porque ese don Plinio ahora es un ladroncito, señores. Porque ahora lo que quiere cobrar son 100 pesos para entregarlo. Que no, que papi no se lo va a dar como quiera. Que doña Petra le dijo que lo aguantara ahí los lentes hasta que ella llegara, que ella va a arreglar esos dos. Bien hecho por doña Petra. Ay, Dios mío, don Plinio, don Plinio, don Plinio, por favor, don Plinio. Mira, ni por un millón de pesos. Yo le di mi palabra porque voy a cumplir como un hombre. Don Plinio, pero entre razón de por Dios, que el show el sábado, ahí a ver el show de Sacha, pa, y dénoslo, don Plinio. No me roguen, no me roguen más, que ya dije que no, cachao, cachao. Ay, don Plinio, por Dios. Como ustedes dos quería yo hablar. ¿Qué? Caminen para su casa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bueno, el señor de los santos. Ay, ay, ahí donde dice tu nombre. Ay, perdón, donde dice papi. Ay. Ah. Ay, muchacha, ¿vieron qué muchachón? Muchachón no, mija. Muchachote, ¿tú te imaginas? Ay, yo quisiera verlo de arriba abajo. Ay, para devorarlo. Yo sé dónde papi puso los lentes. Ah, no. Yo no haría una cosa así, ¿no? Ay, ah, mija. Ah. Yo sí. ¿Dónde están? Vete, búscalo, corre. Está bien eso. Vamos a firmarle aquí. Sí, aquí. Pues mire, permítame un segundo para que usted me firme también algo aquí, ven. ¿Y por qué? ¿Eh? Bueno, esto es una forma de comprobar que usted me ha entregado ese paquete. Y ese gancho, mi hermano. Pues ya, está bien. ¡Ay! ¡Wow! ¡Ay! ¡Pero qué lindo! ¡Ay! ¡Ay, niño! ¡Que Dios te guarde! ¡Me dé las llaves! ¡Ay, adiós, muñecazo! ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué talento! ¿Y cómo te lo sabes, de los santos? ¡Porque lo estoy viendo, vida mía! Nosotros somos personas serias, pero en muchas ocasiones hay que divertirse. ¡Mujeres, prepárense que ahí va de los santos! ¡Uey!